Yo me sentía como una persona que tenía 100. Todos mis síntomas empezaron a empeorar, pero de una manera que yo sentí que estaba muriendo. Empecé a hacer keto y el keto fue como mi estocada final. Welcome to Toxic Superfoods Exposed. Desperate to find relief from years of low mood and multiple health problems, Madar dutifully followed professional health advice, healthy eating role models, health diets, and all of it just made her worse. But when she found about oxalates, she found her path to joy and healing. Madar is sharing her story in her native language of Spanish to help more people avoid the terrible health problems that she's had to endure. Buen día, mi nombre es Maider Buitrago y estoy aquí hoy para contarles mi historia acerca de cómo me recuperé de la toxicidad de oxalato. Desde que yo era pequeña, recuerdo haber tenido muchísimos problemas de salud, hasta el punto de llegar a tener depresión, ansiedad y llorar todos los días y no disfrutar absolutamente nada en mi vida. Y hoy quiero compartirles esta historia porque no quiero que nadie de ustedes pase por eso. Y si lo estás pasando, sepas cómo recuperarte. Desde que yo era muy pequeña, recuerdo haber estado muy enferma. Siempre tenía problemas de cambios de humor. Era una persona que estaba muy de mal genio todo el tiempo. Me costaba tomar decisiones. Era una persona que no podía dormir. Recuerdo mucho desde pequeña no poder dormir sola porque tenía muchísimas pesadillas. Siempre estaba con miedo, una persona muy insegura. Recuerdo no poder digerir, por ejemplo, la comida, siempre sentirme inflamada después de comer, siempre. Y cosas así, cuando llegué a la adolescencia, sufría muchísimo de acné, mi cara siempre estaba muy inflamada, siempre tenía ojeras, siempre estaba cansada, tenía que dormir muchísimas horas para recuperarme. Siempre estaba como en una constante lucha con mi cuerpo, porque este no me respondía para lo que yo quería hacer. De mudarme a Estados Unidos, yo decidí cambiar mi estilo de vida, especialmente alimentación, porque quería ser una persona saludable. Venía a un país que no conocía, entonces dije, bueno, tengo que estar fuerte mental y físicamente. Decidí buscar ayuda con otras personas, nutricionistas, doctores, y seguir todas las recomendaciones que el sistema de salud ofrece a las personas. Entonces, contraté a una nutricionista y esta persona, sus recomendaciones fueron cambiar la leche de vaca por leche de almendras, cambiar el desayuno, por ejemplo, el pan tradicional, cambiarlo por pan de harina de almendras. Por ejemplo, tomar jugos verdes todas las mañanas, cambiar, por ejemplo, los postres tradicionales también por postres hechos de harinas de almendras o harinas de yuca. Y cuando yo reaccioné sobre todo este cambio, me di cuenta que yo cada día me sentía peor, incluso siguiendo todas las recomendaciones de una persona profesional, incluso siguiendo las recomendaciones de personas que se van formando hace muchísimos años. Y también, por ejemplo, comer muchísimos vegetales, comer todas esas recomendaciones, yo las seguí al pie de la letra. Y tenía un conflicto como entre mi cuerpo y mi mente, porque para mi cuerpo yo literalmente lo estaba intoxicando, pero para mi mente yo estaba siguiendo absolutamente todas las recomendaciones que se deben seguir para ser una persona completamente saludable, pensando también que estaba haciendo bien para mí. Después de un año de seguir aproximadamente ese estilo de vida, yo me sentía muy mal. O sea, todos mis síntomas empezaron a empeorar, pero de una manera que yo sentí que estaba muriendo. Problemas para moverme, dolor articular, problemas de sueño, cansancio extremo, me costaba hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, no podía utilizar tacones. Los tacones para mí siempre fue una tortura. Utilizar tacones para mí era algo supremamente doloroso. Si hacía ejercicio, siempre me dolían las rodillas, me dolía alguna parte porque era incapaz de
sostener ejercicio por mucho tiempo. Y todo esto era porque mi cuerpo llevaba acumulando oxalato muchísimo tiempo y en cantidades muy, muy altas. Podía digerir nada, o sea, casi que no podía ni respirar. Era muy, muy, muy duro para mí. Yo mantenía con mal estado de ánimo todo, todo el tiempo. Lloraba todos los días sin razón. No sabía por qué lloraba. Era algo, busqué ayuda psicológica, pensando que era un tema psicológico. Intenté todas las dietas posibles, todas las dietas posibles. Empecé a hacer keto. Y el keto fue como mi estocada final, porque en keto fue como... Tú en keto, en el keto de moda hoy en día, comes muchísimas nueces, semillas y harina de almendras y vegetales. Y para mí eso fue casi la muerte. Para mí eso fue muy, muy difícil. Pero eso fue lo que me permitió conocer sobre los oxalatos. Porque yo seguía muchísimas cuentas en Instagram. Y fue ahí cuando conocí el algoritmo de Instagram. Me sugirió un post de Sandy, donde ella habla sobre el chocolate, de no regalar chocolates en el día de San Valentín. Y allí fue cuando yo dije, wow, ¿ahora qué? Otra cosa, más información. ¿Qué son los oxalatos? Era la primera vez que leía sobre eso. Y aunque en ese preciso momento yo no presté mucha atención, pues eso quedó en mi mente. Y yo dije, ok, luego lo miro. Porque yo en ese momento lo había intentado todo. Todo. Había buscado ayuda de 6 personas, de 6 profesionales, de nutricionistas, de doctores. Y había seguido absolutamente todas las recomendaciones de ellos. Y nada había funcionado para mí. Cuando yo conocí a Sally Norton en Instagram, empecé a seguirla después de haber leído su post. Y cuando yo empiezo a seguir sus historias, veo cómo ella come como snack, sardinas, chicharrón, comidas, sabes, marinas. Y yo decía como que no, yo no puedo hacer esto. Está loca. Yo pensaba, yo decía, no, es imposible para mí. Además que en ese momento yo era muy adicta al dulce. Y yo decía, o sea, el snack siempre se suele relacionar con algo dulce, con el postre, con, sí, como esto que te genere dopamina, pero no con unas sardinas o con algo salado o algo animal. Pero aún así yo soy una persona mente abierta y yo dije, bueno, voy a intentarlo. Y en ese momento yo también seguía muchísimas cuentas carnívoras de personas que seguían un estilo de vida carnívora. Entonces era algo como muy, muy similar y para mí hizo mucho sentido esto. Entonces dije, ok, intentémoslo, ¿por qué no? Dado que yo había intentado todo el tipo de dietas, todo, yo dije, ok, si los oxalatos son lo que me están dañando, pues voy a cortarlos. Voy a cortar todo, voy a dejar de comer todos los oxalatos. Y eso, cuando tú dejas de comer todos los oxalatos, se convierte básicamente en una limitación carnívora. Entonces yo empecé a comer carnívoro. Yo dije, bueno, ¿qué tengo para perder? Nada. Entonces, la primera semana que yo dejé de comer oxalatos, porque pasé de comer una alimentación muy, muy alta en oxalatos a comer 0 oxalato, la primera semana fue como una luna de miel. Fue como estar en el paraíso. Fue la semana en que me he sentido mejor en toda mi vida, en términos de salud. De verdad que fue algo asombroso. Y yo dije, bingo. Y aquí encontré lo que era. Que encontré lo que me estaba dañando, encontré lo que me estaba haciendo sentir mal, todo. Esto duró una semana. Y después de la semana, recuerdo mucho un día que sentí que como si algo me hubiera drenado absolutamente todo por dentro, toda la energía. Y dije, wow, ¿qué pasó aquí? Desde ese día empecé a sentir muchísimos, muchísimos síntomas. Todos los síntomas que tenía antes regresaron, todos, pero multiplicados por 10. Más nuevos síntomas aparecieron. Por ejemplo, sentía todas las mañanas, me levantaba como si hubiera sido arrollado por un carro el día anterior.
o como si hubiera estado en un ring de boxeo. Me levantaba con muchísimo dolor en mis pies. Cuando apenas me levantaba sentía como si caminara sobre vidrio molido, o sea, dolor agudo. También, por ejemplo, me sentía que todo el cuerpo me picaba en las noches. Las pesadillas aumentaron, el dolor en la boca también aumentó. Todos los días me sangraba la nariz, me salía oxalate literalmente por todas las partes de mi cuerpo. Duré un año con diarrea. En el proceso de recuperación del oxalato es clave educarse. Definitivamente creo que eso hace que el camino sea más agradable, que se disfrute más, que se entienda el proceso por el que se está pasando, que seas más amoroso, compasivo y paciente con tu cuerpo. Maynard's symptoms are not typical, but everyone's experience is unique, and symptoms can vary from barely noticeable to something much more intense. Please refer to chapters 11 through 14 of Toxic Superfoods for more information about oxalate deaccumulation symptoms. Por esa razón, quiero recomendarles, por favor, que se lean el libro de Sally, de Superalimentos Tóxicos. Lo puedes encontrar en Amazon. Lo puedes adquirir también en Kindle, versión Kindle, por si no te es difícil adquirirlo en formato físico, pero por favor, no dejes de leerlo. Ella en su página web también tiene muchísima información. Este no es un estilo de vida en el que te vas a sentir para nada privado de comidas o súper restrictivo. Hay muchísimas maneras y esto tú lo puedes personalizar a tu gusto, a tu estilo de vida, lo que te guste, lo que te haga sentir bien, para que por favor le des una oportunidad a todo esto y disfrutes más de tu vida.